lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Todo el mundo. Bebé, lo que te pido, véndame. Lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer.
Antes. Así es. Sí, así es. Hoy acompañado con el señor Nicolás Méndez Ayala, el actor, director de teatro musical, todo completo. Si usted quiere un artista completo, lo tiene acá. Baila, cocino, canta, actúa. Plancho, lavo y abro la puerta para ir a jugar. Todo. ¿Cómo le va, don Nico? Pero re bien, re bien, re bien. ¿Cómo pasó su cumpleaños? Muy lindo. Medio enfermo, ¿eh? Medio enfermo, tengo que reconocer. ¿Qué le pasó? Yo estuve con un poco de fiebre, con dolor de cuerpo. Un denguecito, se puede decir. Es como una especie de... Parece como que me picó la mitad un mosquito. No tenía muchas ganas de picar. Parece que yo soy más fuerte que el mosquito se murió antes, así más o menos tambaleando. Cuídese mucho. Sí, hay que usar mucho repelente, che. Mucho repelente a toda hora. Me puse una pizzicata. Resucitó. Acá estoy. Muy bien, muy bien. Resucitó. El martes tengo que estar ahí. Como muy tiene que bien. Ser. Hizo recorrida de ensayos el otro día y no le preguntamos recorrida de ensayos. Y encima tengo en exclusivísima de una re buena fuente. No voy a decir cómo conseguí la información. La prensa nunca dice cómo consiguió la fuente. Se puede decir cómo se, pero tengo la primicia de cómo va a ser el show de Zapucay. ¿Qué? Atenta a la gente de Zapucay, porque acá tenemos la datita de cómo va a ser el show. Y encima no hay ningún integrante de Zapucay. Hoy en el equipo vamos a poder hablar. Nadie va a poder saber nunca jamás cómo uno se puede enterar de esas cosas. Me parece, sí. Vas a tener que contarnos todo después. Pero yo tengo la data de cómo va a ser el show de Zapucay. Por dónde viene la historia. De a poquito, un poquito de a poquito. Romance, todo. Hay una cosa ahí muy... ¿También romance? Sí, también hay un romance. Por supuesto. También romance, Willy. Y bueno. Bueno, hay que ver quién triunfa en el amor. El amor siempre triunfa, dice. Siempre, sí. Obviamente, pero no vamos a hablar de Zapucay en este momento. No. Vamos a ir a los colores blanco y rojo. Rojo y blanco es mi bandera. Sí, porque llegó el rayo a nuestro programa y quién mejor que Lucero Blanque, la bastonera infantil de la comparsa de verano. ¿Cómo estamos? Bien, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Sí. Bien ahí. Es canchera ya, ¿viste? No, está re canchera. Sí. ¿Ensayaste ayer, anoche? ¿Hasta qué hora? Hasta las 11 ensayamos nosotros. Sí. Ah, bien. ¿Te cansan los ensayos? Sí. Sí, porque está muy altas horas, ¿no es cierto? ¿Salís de ahí de ensayar y después te va a hacer tu traje o cómo es tu día de carnaval? No, después del ensayo... No sé, tipo, depende, porque los sábados tenemos ensayo de show hasta tal hora y después tenemos ensayo de corso. Claro, sí. Claro. No, pero vos ya abordás tu traje, haces algo, te toca, ¿te dan alguna tarea las mamás? No, porque yo me hago con péndola. Permiso, mira, le vamos a acomodar un poquito. Ahí está. Disculpenme, pero qué bueno. Ay, contanos por favor esa experiencia. ¿Es la primera vez que te lo hace él? Sí, es la primera vez, porque yo siempre me hago los trajes con mi mamá o con mi hermana y todo eso. Bien, bien. Y ahora, claro, como ya estás en una posición más... más elevada, importante. ¿No? Listo. O sea, ella tiene que viajar para probarse su traje, no como yo que me voy al barrio. Es una genia, bien ahí. Sí, te tenés que ir a dónde se van a probarse. A Bellavista. A Bellavista, está él ahí ahora. Claro, sí. Bien. ¿Ya hubo mucha prueba de vestuario? ¿O? La otra es mi segunda prueba de vestuario. Bien, ¿y cómo viste? ¿Qué tal viste? Hermoso. Menos alguito. Me falta muy poco, me falta solamente el espaldar. Y las botas ya... Ya le falta atrás nomás. Ah, listo. Qué bueno. Faltando 10 días, ella ya está casi lista, la bastonera de acá, de Araveracitos, de nuestra comparsa del Rayo. ¿Estás contenta con este nuevo puesto? ¿Estás consciente de que vas a ser una figura muy importante ahí en Araverá? O sea, a la vez no, pero sí, obvio. Claro. Qué responsabilidad, ¿no? Nos contó un pajarito que tu mamá se pone muy nerviosa. ¿En serio es? Ella se pone muy nerviosa. Bueno, ¿vos te pones muy nerviosa porque está tu mamá? Sí. ¿Es así? Pero la mamá se... Pero la mamá paz. Acompaña. Las mamás damos paz, Lucero, ¿eh? Exacto. Mirá, sí, está escondida, está escondida la mamá. Sí, no está, sí, mira, sí. No está, no, se da cuenta que no está. Lucero, ¿puedes contarnos un poquito de tu personaje? Es. Yo soy como la maldición que embruja a la pareja. Soy un payé, básicamente. Mirá. A Guaira y a Paraná. Sí. Muy bien, muy bien. Me gusta. ¿Y tu traje viene grande o viene más bien chiquito? Grande.
Bien, apertura, ¿no? Bien, ¿eh? Sí. ¿Va el carrito de luces delante tuyo, Lucero? ¿Sabes si va o no? Eso no sé todavía, pero creo que sí. Sí, ¿supongo? sí, totalmente. Qué lindo. Qué bueno, lindo. Lucero, contanos desde qué edad entras en Oravirá. Y mi familia siempre entró en Oravirá, pero... Si tu mamá tiene cara conocida. Ya sé, yo siempre iba en los costados a acompañar a mi hermana, sí, a mis primos y todo eso. Pero yo entré recién a los 7 años y volví a entrar en 2019 y ahí ya empecé todo seguido. Qué lindo. Bien. ¿Ahora cuántos tenés? ¿Cuántos años tenés? 13. Casi un adolescente empieza a ser, ¿eh? Sí, mirá, estamos viendo. Ay, pero qué bonito en pantalla. Telenor. ¿Qué corona te mandaste? Mirá lo que eras ahí cuando fue la coronación ahí en La Plata. ¿Te acordás de ese día? Sí. Qué lindo, ¿eh? Mirá la cara de felicidad que tenía. Increíble corona. Sí. Y los ojos achinados de felicidad me parece que tiene ahí, ¿no es cierto? No sé qué dicen ustedes. Totalmente. Bueno, Lucero, contanos, a ver, ¿y después entraste primero en grupo? Tipo, el primer año que entré de chiquita sí entré en grupo, pero después ya entré en solista. Bien. O sea que esta es de las que bailan y se destacan, evidentemente. ¿De qué ibas el año pasado? Yo el año pasado... Uy. Ya te olvidaste. Sí. La Room Subnash. No, yo creo que... No, porque me acuerdo que el 2022 fue una estrellita y no, el año pasado yo era como un... No me acuerdo. ¿De qué color era tu? Puede pasar. ¿Azul? Morado y rosa. Morado siempre y fui rosa. Morado y rosa todos mis trajes. Exactamente. Qué ¿te gusta bueno. entonces ese color? Sí. Ah, ¿y este año también es morado y rosa? No, y es azul con verde. Ah. Colores más como de Paraná y todo eso. Mira qué lindo. Está qué bueno, bueno. Me gusta. Me gusta que sea un payé así como mala va a ser entonces. Y va a ser. Es un poquito así como el hechizo, que le hechiza a Paraná y. En el show medio que vas a entrar ahí medio que... Sí, ahí no sé, voy a hacer una pregunta como ex integrante de la comparsa. A ver. Había un tema del hechizo de Oravirá, ¿se acuerdan? Que los bailamos hasta hoy en la fiesta carioca, en el momento del baile carioca en las fiestas. ¿Van a poner la canción del hechizo? Puede ser, porque acá nos está contando que tiene payé, que tiene hechizo. Yo creo que puede ocurrir. ¡Qué lindo! A ver si Fabi no nos puede tirar una... no nos puede contar nada. Mira. Qué bueno, porque el hechizo de Oravirá, ¿se acuerdan? Yo todavía me acuerdo los pasos. Yo no estaba todavía en ese año. Sí, muy lindo. Pero aparte, ¿viste? Yo tampoco estuve, pero siempre nos enseñaban la coreo para repetir los otros años en el repertorio. Qué lindo, mire, estamos viendo ahí compartiendo el flyer de la comparsa Oravirá, mi comparsa, gran bastonera de Oraviracitos, mira qué bonita. Sí, hay mesa de Oravirá hoy. Sí. Y usted es neutral. No, neutro, yo después soy... de carnaval tenés que decidir una comparsa, Nico, no puedes ser neutral. No puedes ser tibio. Si yo el año que viene quiero seguir estando. Si nosotros somos de Oravirá, igual hablamos y opinamos, por favor. Vamos a preguntarle un poco a Lucero, ¿les parece? ¿Cómo recibiste esta noticia de que iba a ser bastonera infantil de Oraviracitos? No, porque yo primero solicité una carta para ser bastonera y después me llamaron para avisarme que... Es un protocolo, me encanta. Ella lo quería, ¿eh? Claro, porque ayer, no sé si viste el programa, estaba Nerea, que es tu competencia, que de Zapucay. Sí, igual. Y a ella se lo ofrecieron, digamos. Pero en tu caso, vos querías y se lo planteaste a la comisión, me gusta, ¿eh? Está bueno eso. ¿Y después cuando te confirmaron que eras? ¿Cómo que era? O sea, te confirmaron que vos eras la bastonera. Te dijeron, sí, vas a poder ser la bastonera, la bastonerita. Sí. ¿Te dijeron que sí? Sí, me dijeron que sí. Qué bueno. ¿Y qué sentiste en ese momento? Y me sentí muy feliz porque yo en serio quería ese puesto. Porque ya me voy a dar a ver asiento, entonces como que quiero cerrar con eso. Dato menor no es. Termina el veracito en la etapa y después se va con nosotros. Claro, ¿no? Y aparte es la edad que en las nenas, es una edad difícil en las nenas, porque no son ni nenas ni chicas grandes, como decíamos están antes. Está en el medio, entonces está muy bien. Me encanta. Felicitaciones. Pero qué lindo que tengas claro esto de agarrar y cerrar una etapa para empezar otra. O sea, lo tenés muy clarito y está muy bueno eso. Sí. Claro. ¿Y tus amigas del colegio? ¿Entran en la comparsa con vos? ¿Alguna te van a ver? No tengo ninguna amiga que entre. Tengo amigas así conocidas que entran en Zapocá y todo eso, pero yo me hago amigas en Oravirá, tipo, yo tengo mis propias amigas ahí.
Mira vos, que no son, claro, que no son del colegio ni nada, claro, de eso. O sea que si va alguna y te se sorprende al verte en la pasarela, si van a ver el carnaval. Sí, claro, obvio. Me encanta. Yo tengo mis, por ejemplo, yo el año que viene cuando pase la grande ya está todas mis amigas, porque yo tengo varias amigas en la grande ya, porque yo soy la única chiquitita, entonces ya son todas grandes ya, entonces. La tiene muy clara, la tiene muy clara. Bien, ¿estás terminando? ¿Ya pasaste a primero? No, a tercero pasé. A tercero. Me retiro. Chau, uno se pierde en realidad. Viste que uno se pierde, sí, uno se pierde con los claro, años. Claro. Cambió mucho su. ¿En qué colegio? Parezco más chica. Sí, sí, sí. ¿En qué colegio estás? Voy al Mecenas. Al Mecenas, ah, mira qué lindo. Hermoso colegio. Hermoso colegio. ¿Qué te suele pasar una vez que termina el carnaval y hay que empezar el colegio? ¿Te pones medio triste? ¿Decís, bueno, no, me cansé, quiero estar tranquila, ya hacer mi vida normal, o qué sentís en ese momento? Le pido a que me escriba de vuelta. ¡Ah! No, es la cera de ley, una comparsera full. De vuelta. O sea, no dudás en volver a entrar. No. Perfecto. Es lo que necesitamos, bueno, ¿viste? Esos comparseros. Pero por supuesto, qué lindo. No, pero acá parte de un carrerón le espera, sí. Porque si ya está empezando como bastonera, ya pasa a otro nivel, ¿sabes qué? Sí. Totalmente, totalmente. ¿Y clases de baile y todo eso haces o...? Primero, tipo, el año pasado cuando me avisaron, tipo, yo antes ya en marzo por ahí había empezado con Gabriela Ceballos a hacer clases de samba. Me encanta. Porque yo quería practicar mi técnica, porque yo de saber, no sé, bien. Bien. Después, para cuando me avisaron, ahí ya empecé a hacer clases con el bastón, porque no sabía mover el bastón. Y tomé clases con Diego López en el Bailando Conmigo. Y ahí me enseñó todo lo que ahora sé, entonces ahora ya me enseñó nuevas cosas y todo. Entonces, le mandamos un beso a tu profe, a Dieguito. A Diego, ¿eh? sí, totalmente. Tanto, compañero y amigo, ¿eh? Él estuvo en Araverá también, ¿sabías? Sí, y después se fue a Zapucay, sí. Bueno, y él también lo prepara a Lucía Liotta, ¿viste? Sí, a la que es de mayores. A todas las figuras pasan por él, sí, me encanta. Tiene un estilo muy lindo. Me encanta. Las estiliza. Yo no sé qué hace, pero viste lo que hacen los profes. ¿Qué hacen, Nico? Técnicas. El profe te tira mucha técnica. Los chicos van agarrando. Te enseña a moverte, a mantener el bastón, a las poses, todo eso. Y el alumno va agarrando las cosas y le va dando su propia impronta también. Porque, bueno, Lucía lo decía. Lucía decía, yo tomo clases acá, tomo clases allá, pero después cada uno también le pone un poco de lo suyo. Sí. Y bueno, yo que me fui a ver la vez pasada el ensayo de Araverá, estuve dando vuelta por los ensayos y me fui a caer en Araverá ese día, la veía Lucía justamente y a mí entender era la única de los figura de los adultos que ya le estaba poniendo la onda de lo que se le tiene que poner, como que ella ya estaba bailando en el corso. Bien. Ya era 26 de enero para ella. Claro. Era la única que hacía todas las cosas y hasta incluso saludaba a una tribuna imaginaria, pero con el tema de moverse y ya saber cómo tenía que hacer las cosas. Claro, lo que pasa es que nada, así era se dio cuenta que yo estaba ahí metido y escondidito entre la gente. Exacto, y en los ensayos a nosotros nos piden como que ya disimulemos de que tenemos gente, y es más, la gente va a vernos en los ensayos, entonces nos dicen, alienten a la gente, saluden, ¿no es cierto? Eso está buenísimo, el público, ¿no es cierto, Lucero? Sí, nos piden, siempre hay cosas como alentar, ya, siempre se hizo eso igual desde antes ya, y también nos piden que avancemos, eso es lo importante también, o sea, básicamente. Ah, sí, el avance, por favor, no te me quedes. No te me quedes. Porque ahora te van a sacar muchas fotos, Lucero, ahí vos vas a parar y te van a sacar fotos y vos decís, no, yo, a mí me sacan fotos bailando, ¿no es cierto? Pues no puedes parar. Ahí tu mamá se va a enojar y te va a decir, Lucero. Ay, sí, ya me retó como 30 veces. Es jodida, entonces la mamá. Está bien. Me encanta. Lucero, ¿qué tenés para decirle? ¿Hay algún chico en la casa que está, quiero entrar, no quiero entrar? ¿Qué le decís a un niño, una niña que está con ganas? Viste que por ahí no se decide, porque hay gente así. Hay gente que se decide. Claro, no sabes cómo, entonces, tipo, no. Claro. Otra cosa. ¿Qué le dirías? Para convencerlos. Y que pruebe, que intente. Y si no da, no le gusta, bien. Que no. Bien. ¿Qué te da el carnaval a vos? ¿Y qué me da? Como alegría. Ah, sí, a mí me re gustó, tipo, siempre me encantó porque bailar me encanta en el corso. Siempre me gusta porque, o sea, a mí me encanta, entre en grupo, dúo, solista, me gusta, tipo, yo quiero entrar nomás, básicamente. Perfecto.
Qué muy bueno. Bien, muy bien. Qué no tiene bueno. problema con el puesto, entonces. Obviamente. Me encanta. Me encanta. Obviamente. Y hoy tenemos súper ensayo, estábamos hablando afuera de aire. Hoy ensayamos con la banda. Con la banda y con la batería, todo completos, sí. Ensayo general como si fuera ya el corso. Me parece que, Nico, ese no te lo puedes perder. No sé si vos cómo estás de ánimo. Hoy a las 8:30 tenemos súper ensayo de Araverá y me parece que Lucero ahí se va a estar divirtiendo. 8:30 arranca. Y 8:30, sí, 9. Viste 9, que a veces trazan poquito. Sí, 9:15. Claro. 9:00 y piquito. Imagínate que estamos todos, que hay que traer a la batería, a la banda, hay que armar todo, así que lleva un poquito más de tiempo. Así ahí que... estaremos entonces. Exactamente. Chicateado y todo, pero estaremos ahí. Exactamente. Me encanta. Lucero, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Te esperamos, si querés contarnos algo, avisana. Voy mañana, chicos, y te esperamos. Te esperamos, ¿sabes? No, muchísimas gracias a usted por invitarme, en serio. Bueno, nos vemos, si nos vemos antes, si no ya allá en la avenida para sacarte foto, hacerte nota, todo. Sí, exactamente. ¿Sabes? Ahí vamos a estar. A romperla, éxitos, sos hermosa, hablas increíble y estás muy canchera, que sí, eso me gusta mucho. Clara, sí, la tiene muy clara. Sin nervios ni nada de eso, me encanta. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, escuchen. Tengo que convencerle a la presidenta de Araverá para que nos dé una camiseta de Araverá para sortear. Porque la gente de Zapucay, atento y atento a nuestro... ¿Cómo se dice el que nos maneja las redes? Community Manager, que seguro no está mirando la tele. Nuestro community. Vamos a sortear la camiseta de Zapucay, la nueva, para grandes y también hay para chicos. Me encanta. Bien. Y también la gente de Imperio Bahiano nos ha regalado unas viseritas también para regalar, Así que bueno... préndanse a nuestras redes, empiecen a comentar ya los programas en todas las redes, porque acá manejamos todo, todos manejan todo, así que volvemos todo. Está bueno contar también que la gente de Imperio Bahiano está vendiendo rifas, numeritos que salen 1,000 pesos para juntar plata justamente para los grupos. Bien. Y los de Zapucay también están haciendo pulseritas. Divinas, me encantan, los vi que Franco lo publicó. Y tobilleras también, a 1,000 pesos cada una para juntar fondos también para la comisión de frente, para todos los grupos. Así que trabajando a full. Un montón de cosas. Los de Araverá, ¿qué están haciendo? Todavía no sé si están haciendo cosas. Todavía no, creo que nada. En su momento hacían rifas, pero la verdad, hoy los voy a encontrar y los voy a preguntar bien. Así lo difundimos y ayudamos a todos entre el carnaval, que esto es trabajo. Sí, sí, es para todos el trabajo, así que aprovechen y compren números. No, si nosotros vendemos en el ensayo todo el tiempo. Claro, vendemos la... Mira, me tiró el dato de ella. Muy bien, ¿viste? Sí, estoy viejo, yo me olvido las cosas. No, vendemos nomás tipo las remeras, mi mamá vende. Las remeras vende la mamá, es verdad. Ah, la vamos a saltar a la señora. Pero la he molestado tanto a la mamá de Lucero con la remera. Dame una remera de tal. No me quiere ver más. Si lo tienen, también venden ahí en el ensayo. Aprovechen y compren. Porque divina la remera, me encantó. Apoyan a las comparsas, a las agrupaciones, a todo. Muy bien. Así es, mientras el gato no está, los ratones se divierten. Le mandamos un saludo igual. Un besito al señor. Néstor Buscemi. Que estuvo viéndole a la Sole como nosotros hasta las 3 de la mañana. Y hoy vino a hacer el programa a la mañana, así que ahora verano está descansando. Exactamente. Sí. Nosotros nos vamos a una pausa en este momento. Aproveche, señora, ponga el tereré, renueve el hielito y quédese instalado ahí para ver mucho carnaval el día de hoy. Ya venimos. Onde mais souber nadar, eu vou passear. Mas que passeio é esse? Eu vou brincar com o carro, com o carro. I'm
el ritmo en la piel y en la piel frenesí. Son 4 días de felicidad, te lo dice mi carumpera. Canto con el corazón, soy caruncho, sí señor, mi mayor tesoro, sus carumberas, 50 años acelerado.
se confunden los roles cuando somos pares o se ponen a decirte esto lo que... No, acá nosotros somos todos representantes de la diversidad, ninguno el padre ni la madre de nadie. Yo soy tercer representante por la diversidad, por la jaula de las locas, o sea, la que lleva el bidón de agua soy yo. Pero a lo que yo voy es que nunca jamás me hicieron firmar nada, ni un contrato de consentimiento, no hay un reglamento interno donde diga que nosotros debemos avisar, ni donde debemos hacer nada por escrito, ni elevar nada. Eso está bueno decirlo. Sí. Y para irte a donde sea, o sea, sabemos que hay límites con la banda en donde no se puede, o sea, claro, por lógica, o sea, por decirte algo así, terrorista, no se puede filtrar una foto íntima con la banda. Obvio. Por decirlo así. Algo trágico y sí. Oh, claro. Sí. Claro. Ay. Pero, sí, por eso. No, hay mentira, estamos haciendo un chiste. Pero entonces voy a eso, no nos seguimos, no nos dejemos llevar por ahí, por lo que nos pasa por dentro o por lo que pretendíamos y nos llegamos. Sí, yo sueño, ¿querés que te diga la verdad? Yo sueño con estar bailando, sueño con tener una foto con Moria, pero no puedo decir que Ulises es lo peor que nos pasó en el carnaval barrial porque se fue y no nos avisó. ¿Eso dijeron? Y viste que la gente por ahí da a entender algo y no, yo tengo para decir, o sea, esto, aquello, lo otro, yo no voy a dar a entender nada. O sea, me molestó que se manejen así con él porque no veo la forma ni la necesidad. O sea, que esta gente que habló y todo fue desde la envidia, desde esa... Yo no puedo decir cuáles son sus sentimientos por dentro, por ahí la lectura que yo hago desde afuera o lo que yo percibo si llego a decir a él por qué es vos y yo no. Yo te digo por qué yo no le cuestionaría el por qué se fue, porque me parece que se lo merece. Y él este año, el año que viene puedo ser yo, el siguiente puede ser vos, y así sucesivamente. Y nos apoyemos, porque ese es el problema del correntino, que para llegar arriba le quiere pisar al otro correntino, y así estamos todos, ¿viste? Y somos contados los correntinos que están triunfando allá. Entonces ese es el problema, ¿me entendés? Que... Exactamente, sí, como siempre digo, el sol sale para todos. Obviamente, mi amor, y si algunos están nublados ya se vencieron y bueno, no es nuestra culpa. Mo, y desde tu experiencia propia, ¿cómo es tu relación con tus pares, digamos, con tus otros representantes o tus otros también compañeros de la diversidad, digamos? Porque hay más gente, digamos, que también está en el carnaval barrial y es parte de la diversidad y es parte del carnaval barrial en sí. Su circo, sus bonos, diría, así que para allá. No. Mira, a mí me pasó algo particular, ni yo creí que iba a entrar como tercer representante de la diversidad, así que cuando me avisaron, me descompuse, estuve con suero. De la emoción. De la emoción. Pero ya había incluso un grupo de representantes donde recién... Los representantes salieron en febrero, ¿verdad? Exactamente. Fines de febrero. Y sí, a mí me agregaron a ese grupo fines de marzo o principio de abril. Gracias a Ulises, que hizo la campaña, y a Sandy, que también, que de alguna u otra forma siempre me tienen en cuenta, me tienen presente. Después de eso, tanto en los eventos como con los otros pares, no tengo mucho que decir porque no comparto mucho. Aparte, ahora se dio a entender muchas cosas. Que no sé cuál es el fin de nuestros compañeros que dicen que nos saludo, que nos saludamos, no entendí mucho ese mensaje igual. Sí, la otra vez hubo una polémica en el grupo porque pusieron... Sí, que la gente que nos saluda, la gente respetuosa... Que no somos humildes. Sí. Bueno, la gente no es humilde. Mira lo que es esa foto de Susana. Dios, hablemos de la gente que de verdad sí. Amores. A la gente que está escuchando la radio, estamos mirando una foto de Moria. ¿Esa producción qué onda, Moria? Esa producción era para Martín Fierro. Ah, me encanta. Mentira. Ese era para el flyer de las propagandas de nuestro programa que tenemos los domingos con Jenny Níguez. Y entonces, de alguna u otra forma, viste que hay que vender un poco la. Claro. Hay que moverla, espero, como se dice. Siempre impecable. Yo cada vez que la veo le digo lo mismo, ¿no? Ella subió al su móvil, por ejemplo, que se ve los sábados acá por Telenor. Iba con tacos aguja, tipo en el móvil. Y yo le decía, Moria, se te va a ver de la cintura para arriba. No importa, yo tengo que estar correcta, todo completa. Me dijo, muy bien, Moria. Porque si no, es como que no me como el personaje, ¿me entendés? ¿No? O sea, bien. Aparte... ¿Cómo convivís? ¿Cómo convive Moria con la persona que está detrás? Vos sabés que somos dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Sí. La persona es rayadísima. Ni un caramelo en el frasco. Moria, ¿no? Y Moria bastante cuerda por ahí. ¿Viste? Les varía, que... pero menos. Claro, porque estamos en un ambiente donde somos todos tan hipócritas. Sí, entonces, por ahí le tenía que decir a la gente, ahí sí está muy linda. Y chao.
la persona no lo diría, claro. Porque no se traga. Y menos por la mañana. Odio al mundo a la mañana. Así que está todo avisado. ¿A qué hora se despierta, Moria? A las 2:30 de la tarde. Bien. Ah, con razón. Como las divas, ahí sí, las divas son. Yo estoy madrugando. Exactamente. O sea que hoy se despertó 1000 veces más temprano para producirse el día. De las 11 de la mañana. Para mí es un montón. Muchísimo. Sí, claro. Sí, pero me acuesto a las 8 de la mañana. Ay, bueno, sí. O sea, Moria trabaja mucho. Sí. Con su traje, con su ropa, con su estilo, sí, así que me parece que eso está bueno, ¿eh? Bueno, a ver, contanos. ¿Qué les cuento? Y empezá también a esto, vamos a hablar del carnaval barrial, que lo nombramos ya como 20 veces desde que arrancamos. Y contale a la gente que nos ve, que nos ven mucho en las redes, contanos qué es el carnaval barrial para vos. Invitalos a que se prendan a participar en los diferentes barrios que van a estar. Bueno, les cuento a la gente. El carnaval barrial básicamente es lo mejor que me pasó en la vida. En lo personal me curó. No fue que 6 años que yo entré, no fue un año fácil personalmente y emocionalmente. Me curó nada. No hay en la vida que no tenga solución, excepto otras cosas. Uh-huh. Es algo muy sano. O sea, por ahí mezclan, viste que hay ideologías dependiendo de tu familia, de la religión y todas esas cosas, que el carnaval es esto, que el carnaval una cosa, es otra. Pero es sanador. A mí me sanó y la comparsa donde estoy también es muy, muy contenedora. Somos una gran familia. Uh-huh. La jaula de las locas. Ahí está mi Gaby Cosarín. Mirá. Mi amor, te amo, Gaby. La comparsa de la jaula de las locas, yo considero que parte de lo que yo soy no sería, porque con todo el respeto que se merecen las otras 22 comparsas, ¿verdad? Por ahí, por un tema de organización o de acomodo, yo siempre tuve un lugar privilegiado en la mía. Pero merecido. Que sincerándome, dudo que lo hubiese tenido desde principio sin que se me conozca ni nada en otra comparsa. Así que agradezco mucho a la mía por el espacio, por el lugar, y después la gente maravillosa que te da el carnaval, ustedes, todo el mundo que siempre, que sabes que si levantas el teléfono están. Así que de alguna u otra forma, todo aquel que quiera vivir la experiencia, sobre todo si es de afuera, si no es correntino y quiere llevar un poquito de payé, que se sume a lo que es el carnaval barrial correntino. Son 6 noches espectaculares donde te quedan es un tatuaje sin tinta, yo dije, y son emociones que, o sea, lloro cuando entro la primera noche y lloro cuando salgo la primera noche, obviamente por una cantidad de emociones encontradas, las cuales se le dedico a mucha gente que no están o que están más que nunca. Así que vengan, vivan, y vivan y dejen vivir. Y vamos a agregar que el carnaval barrial es el primigenio, ¿no? De ahí nació el carnaval, el que se conoce, el carnaval oficial, el carnaval de la familia, el de que llevábamos las silletas para sentarnos y lograr ver algún comparsero pasar y lograr que te tiren un beso o te miren simplemente o te saluden. Y es eso lo que tiene el carnaval barrial, que la gente sigue tanto. Eso es. Además, ¿no? La fiesta con la nieve y la nieve sale mucho más barato en el carnaval. Es la misma y sale mucho más barato. Es más lindo jugar a la nieve en el carnaval barrial. Pero qué lindo, ¿no? Yo recuerdo, Moria, uno de los últimos años míos en Araverá fue el 2010 que se hizo en la Costanera, ¿te acordás? El cierre del carnaval barrial, invitaron a la campeona que fue a ver a ese año. Y vos sabés, Nico, me acuerdo que nosotros bailábamos, primero que era una fiesta total, y segundo, era como un túnel de nieve, de nada que ver con el oficial, El túnel de nieve, íbamos bailando nosotros. No, es impresionante, yo lo recuerdo y bueno, no me deja mentir Lili de Soleil, que le mando un beso, Mila de Mijael también. Te quiero, Mila. Que bailamos ese año juntas y vos no sabés, es impresionante la fiesta que se vive en el carnaval barrial. Que por ahí mucho va a decir, oh, no, pero ahí viste que va gente más humilde, más esto. Para nada. Nena, te gastan, te compran la nieve más que en el carnaval oficial. Es la gente más apocinada que conocí. Sí, más divertida. Exactamente. Este va a ser el primer año en mi vida que te voy a ir a ver los corsos barriales. Muy bien. Vamos, sí, vamos a ir, vamos a cubrir. Sí. Es Disney World, así que calmar. Sí. De verdad. Una vez conoces ese mundo, también lo podemos llevar a Nico a bailar. Yo quiero que Nico baile en el carnaval. Y hablando de carnaval barrial, ¿vos estás en el carnaval barrial? Este año no estoy en el carnaval barrial. No, tiene que trabajar, no le da el cuerpo. Claro, no puedo todo. Vos sos tipo nuestro Sansón, vos podés todo.
Vos lo podés, todo. Voy a participar seguro se una noche. La velita, sí, la velita esta que siempre no se ve la gente porque estamos lejos, pero esta velita salta. Cuando miente, salta. Mi papá siempre la ve. Pero sí, la verdad es que el carnaval barrial, yo también tengo cosas hermosas para decir el carnaval barrial, nada feo. Y conocí a esta persona tan linda, también este personaje, también sí, Moria, sí. Divino, que bueno, que ella siempre tuvo la mejor onda, eso me encantó, y también está bueno de esto de ser compañeros entre todos, seamos representantes o no, o sea, me parece que hablar de, no hay, siempre hay situaciones para hablar del carnaval barrial, y Moria es un ejemplo de eso. Ah, un montón. Sí, no, sí. Exactamente. Moria, aparte, uno de los personajes, yo siempre digo que ella debería ser máscara suelta. Participar y competir por máscara suelta, porque ella va siempre de Moria, o sea, ella es Moria. Este año hay sorpresa. Yo sé, yo tengo la data, pero no la vamos a decir. Decí, te rompo el micrófono. No, por favor, que me quedo sin nada. Me salió la pampita. Exactamente. Ah, yo soy más señora que vos. Oh, por supuesto. Yo soy más señora que vos. Dijo la otra. Tenemos mensajes en el Facebook, mira. Genial, Su, te quiero ver de nuevo en Araverá. Saludos, chicos, dice acá. Belén Galvez, Díaz Colodrero. Besito a las chicas de Araverá, Belú. La gente que decía que no se escucha, ya estamos solucionando los problemitas, pero sí. Creo que ya nos están escuchando. Después, buenas tardes, aguanta Araverá y la mejor comparsa barrial Cambacuá Show. Vamos, Félix Acosta, como siempre, escuchándonos. Y Julieta Seaone dice, saludos, Moria tiene razón, el carnaval barrial es sanador. Yo fui representante y mi primer año me ayudó mucho en muchas cosas. Éxitos a todos, hermoso programa, saludos a Arandú. Es verdad, es sanador es la palabra. Es sanador, sí. O sea, decimos más allá, pero la adrenalina de que tenés previo a lo, por eso dije, yo tengo un trabajo de parto de la emoción, porque se te mueve todas las tripas, pero todo para bien, para sanarte, porque fíjate, ahora yo no tengo tiempo ni de acordarme de quién no me quería, O sea, porque tu energía la enfocás en otras cosas, yo ahora estoy saliendo de acá para ir a comprar lentejuela, por ejemplo. Hay que trabajar, no, no hay que me laburar. No importa quién no me saludó en el evento del lanzamiento del carnaval, les aviso. Sí, chicos, en vez de escribir esos mensajes, pónganse a hacer un, no sé, una pluma más, no, le ponen sí, al... Sí, traten de que no sea cartulina. La gente que pierde el tiempo o pierde la energía en ese tipo de cosas así malintencionadas, a mí me divierte. Porque se, porque pierde. Yo también, yo leo el mensaje y digo... A mí me divierte porque pierden mucha energía al pedo. ¿Se puede decir al pedo? No lo digo. Lo dijo dos veces. Repetí porque no escuché. Porque pierden energía en vano, vamos a decir. Si pones tu energía en otra cosa, en terminar tu traje, en irte a aprender a bailar mejor, en representar mejor a los corsos barriales, a los corsos... lo que sea, cualquier carnaval. Oficiales, al carnaval que sea. Perder tu tiempo y tu energía en eso, en vez de estar perdiendo el tiempo en hablar mal o en criticar algo del resto, por ejemplo. Pero desde un principio molestó de alguna u otra forma, y la verdad que duele. A mí, a esta altura ya no hay nada que me duela, obviamente. Le resbala, diría, Moria. Le resbala, Moria. Ya no hay más nada que me pueda doler. Pero por ahí los comentarios que atrasan un montón en esta época, pleno 2024, pleno siglo XXI, que digan, Moria no se merece el premio representante porque no es. ¿No soy qué? Soy un ser humano que respiro por la fosa nasal igual que vos, pedazo de ladrillo hueco. O sea, no entiendo a dónde quieren llegar con el Moria no es. Estoy y lo lamento, no me voy a ir hasta que decidan que me vaya. Pero mientras tanto, ¿sabe qué? Van a tener que seguir tomando ibuprofeno. Con mucha agüita. No se jode con Moria, ¿se dieron cuenta? Está bien, fue bien. Está bien, aparte tiene alma de justiciera y me encanta eso. Ah, no, sí. Viene por ese lado, me parece, Moria 2024. Sí, no, este año tolerancia cero y... Sí, te digo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Claro. Años anteriores me hubiese callado, pero ahora no. ¿Entrarías en el carnaval oficial, Moria? Me preguntaron en millones de lugares esto, pero no, o sea, entraría la persona. Sí, muy bien. Personaje no. El personaje no porque, pero porque pasa a mí, siento que me debo al carnaval al real y por un tema de por ahí de inseguridades que capaz lo trabaje más adelante, de que capaz no tenga el mismo impacto el personaje que tiene en el barrial que tenga en el oficial. No significa que pueda perderme la experiencia o en algún momento sumarme o alguna noche estar. Me han invitado, agradezco mucho a Zambanda que me invitó. Ah, ¿sí? Pero sí. Qué lindo. Pero los voy a acompañar de alguna u otra forma, voy a estar, van a contar. Tenés que ir a verme. ¿Vas a estar en Zambanda? No, está en el carnaval oficial, en la verdad. ¿Está en el carnaval entonces? Sí, está en la verdad.
Es lo que pude hacer. Yo, Moria, también estoy en Aravera. Ya cerré, le sacaron a Lourdes, estoy yo. Ay, no, ¿en serio? ¿A Lucía Liotta? ¿No está mal Lucía, estás vos? A Lourdes, dije. Ah, Lourdes, directamente. Vos sos... Ella es la que le olvidé que le dieron el... que decía Melanie. Claro. Y le dieron el diseño de Lourdes, bueno. Claro. Acá estoy. Era ella. Moria panelista, dicen acá, Alejandro Rocco. Y Sabrina Aymara Campodónico dice, amo a Moria, la conocí en su programa. Tiene razón, el carnaval barrial es hermoso. Sabrina Aymara, mi amor hermosa, reina, la reina del... Indiscutible. Dorado. Indiscutible. Patria Aguirre dice, hola, buenas tardes, saludos para Moria y Susi Lugo. Arriba Cambacuá Show, Patricia Aguirre. Ay, un besito. Pato, mi vida. Sí, sí. Me detengo en Sabri. Sabri fue a nuestro programa, al show de la Jaula de las Locas. Es una genia. Víspera, sería, se dice, ¿verdad? Muy claro, antes de que salga reina. ¿Viste? Muy bien. De que salga reina. Y vos sabés que ella, humilde, sentada, tranquila, así, linda, jeta, cachetada para toda la fea. Sí, divina. Y dijo, estaba ahí, hola, hola, Sabri, ¿cómo está? Le digo yo. Y hablaba despacito, habla más fuerte, amor. Bueno, terminó la nota. Yo sí, no, yo me ataco. Terminó la nota y le digo, vos vas a ser la... Y está grabado, Sabri no me va a dejar mentir. Vos vas a ser la reina del Dorado. Después explotó porque ella es... Creo, sí, Sabrina Campodónico, sí, ella es. Exactamente. Una rubia divina, sí, cuero, sí, pierna. Sí, 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 sí. Mi amiga personal. La odio. Mentira, te amo, amor. Pedro Ríos dice saludos a Moria también. Así, Pedro, ¿estás vivo? Estás vivo porque te mandé WhatsApp. ¿Y no, Pedro, dónde estás? ¿Dónde estás, Pedro? Llamando está a Pedro. Sin señal. Está sin señal. Bueno, vamos a pagarle la ONU entonces. No, pero ahora, esta mañana en la fiesta del chamamé, atentos, vayan mañana, por favor, que va a estar nuestro talento argentino. La voz argentina. No, pero él se puede presentar en el talento, en el canta conmigo, donde sea, y se va a destacar siempre. Yo tengo una anécdota que creo que se la dije, se la comenté a él una vez. Estaba pasando videos en YouTube en un momento, y por ahí en un momento dejo así prendido, y cuando escucho, yo esa voz la conozco, y me pongo a mirar, y era el programa en el que él estuvo en el Canta Conmigo Ahora. Canta Conmigo Ahora. El último. A mí hay pocas cosas que me emocionan en la vida, y sobre todo, sí me emocionan los nenitos cuando las criaturas cantan, pero yo lo escuché cantar en ese programa, esa canción que cantó, y dije, no, es increíble lo que hizo con esa canción. Bueno, anoche tuvo la Sole y cantó la canción del Revanse. Déjenme decirle, chicos, que no le iguala a Pedro. Y plagio. No le iguala a Pedro. Y canta las canciones de que cantaron Pedro, Sofía, y todos ellos que han pasado como... ahí con el programa. Pero ¿no? se nos fue notorio. No, disculpame, Pedro, que lo diga, pero fue notorio cuando compartió el escenario con ella y él, cuando cantó Pedro, se derrumbó el Cocomarola. Sí, se notó ahí el talento de Pedro. Muy bien. Va. Sí, que ahora vamos a tomar té, seguro que tenemos que hacernos las uñas. Porque nosotros tenemos todos los días un rosario a las 3 de la tarde con el té. Aunque ustedes no lo crean. Gente religiosa, gente religiosa. Moria. ¿A quién hay que agradecer que Moria sea Moria? Más que primero a vos mismo, porque siempre decís amor propio. Sí, amor propio por sobre todas las cosas. El resto, papel picado. ¿Y los demás? ¿Hay alguien más que está siempre apoyando? La familia. Mucha gente. La familia. Mucha gente. El principal que siempre digo, mi... ¿Viste? Así, tipo, mucha tonta. Gente, como que... ¡Ay, no te vi! No. El principal que siempre lo nombro, lo voy a nombrar hasta el cansancio, mi amigo Jorge Navarro, que no está o que está más que nunca, como siempre digo, que le debo la vida, que me ha enseñado tantas cosas. Siempre me acuerdo una vez que me dijo cuando una de las últimas veces que charlé con él, morí atropellá. Y bueno, y ahora soy un lusa, un camión lusa, a lo mejor que no sé dónde. Estoy atropellando. Atropella. Por la vida. Qué y después bonito. A todos. A mi abuela, que es el gran eje en mi vida. Que tu me abuela, sostiene, qué importante, ¿no? Y, ay, no, sí. Te juro, ¿eh? Que es siglo XXI, mi abuela. te juro. Después te cuento lo que hice. Está bien, está bien. Fuera del aire por la sí, sí, porque me parece que esa anécdota trae cosas turbias. Sí. Y bueno, y a mi familia primaria, que los amo, que no sería nada sin ellos, y a todos mis grandes amigos, a Nadia, que es una persona muy importante en mi vida, que siempre digo, y todos nos merecemos personas mágicas en nuestras vidas para poder salir de la oscuridad si en algún momento llegamos a estar. Hoy estoy mejor que nunca, y tengo el veneno a flor de piel. Ay, déjenme ponerme, porque yo traje algo para homenaje. Ay, a ver, nota, qué miedo. Pero no me pude poner porque... A ver. El Uber me dejó traer. Vamos a contar a la gente que está escuchando. Yo traje esto. Ah. Y dije, yo me voy a
poner como la, para estar tipo la cobra sería. La cobra, porque yo soy la que se te cobra, bebé, y no te cobro la luz, te cobro la venganza. Ay, pero esto era tipo onda cadenita, pero lo tengo que mostrar. Que se agarre la competencia que van a ser representantes de la diversidad 2024 del carnaval. ¿Es competencia Barriel? ¿No? Es competencia. Siempre y cuando sea sano, es competencia. Sano. Competencia. Que se corra. O que se animen a criticar a Moria, que acá Moria es ejemplo de superación y acá atiende al que quiera. Así que Moria va a volver, me parece eso. Pero por supuesto, Moria. Pero ella dice, voy a volver pronto y después no se desaparece. ¿Cómo tiene se agranda, nada? Don Pedro. ¿Cómo que? No, va a volver. Jamás. Yo la voy a obligar voy a que vuelva. Yo para ustedes siempre que... De verdad que siempre estás, sí. Sin problema. Voy, decís. Con y eso el corazón. Me sí, exactamente. Porque siempre digo, uno tiene que ser humilde y no olvidarse de dónde salió. Susana Lugo, una gran periodista correntina, que fue una de las primeras y de las pocas que en su principio me ha dado la oportunidad de hacerme una nota cuando yo decía, no me quiere ni escuchar ni mi mamá, y Susana me hizo una nota, y como ella, unos cuantos periodistas más que me han elevado y de a poco forman parte también de esta trayectoria en la cual recién está comenzando, así que acomódense nomás y tomen agua fresquita. Moria, para contratación, ¿te pueden contratar para show? Depende. Depende qué show. Sí. Estoy en Instagram como Moria Casanova, ok. Sí. Y eso. WhatsApp es muy. Todos tienen tu número, Moria. Sí. ¡Qué atrevido! Sí, porque soy una persona conocida. Ah, no, pero estoy por cambiar de número. ¡Ah, y otra vez! ¡Otra vez! No, otra vez, porque ya me están diciendo que pague no sé qué cosa. No hay plata, diría. No hay plata, dijo. Moria, muchísimas gracias por visitarnos. ¿Te lo pasaste bien? Hermoso, como siempre. ¿Te faltó decir algo? Nada. Un montón, siempre queda mucho en el tintero. ¿Cuántas horas te cosas. Vamos hasta las 4 nosotros, Moria, no podemos. De 24 horas, pues. No, honrada por la invitación, cuando quiera me tienen. Son unos grandes, unas grandes personas. Después de que empiece el carnaval Barrial, te vamos a traer sí o sí para que nos cuentes cómo lo estás viviendo. Viviste. Dale, no hay ningún problema, me avisan y ya saben. Yo estoy las 24 horas, me escriben a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Estoy contento. Bueno, no lo digas tan así. Porque... Así que muchas gracias por la oportunidad. Como siempre, saludos a Jenny, a los chicos de la jaula de las locas. Sí. Que la inscripción siga abierta, inclusive hasta una hora antes de que empiece el curso Barrial. Algo se hace con la jaula de las locas. No, la sede central se encuentra en la Valle 272 y se pueden comunicar con la presidenta de la comparsa, que es Jenny Ñigue, en su Facebook, y ahí hablan con ella, el que se quiera sumar. Turistas, les contamos que tenemos traje a disposición así completito. O sea, vienen, le ponemos, desfilan y se van. No sabía eso. Obvio, amor. Ya. Yo somos comparsa de primer mundo. Eso. Se viene el primer, yo te cuento que se viene el primer torneo internacional acá en Corrientes de la diversidad de deportes, así que van a venir mucha gente de afuera, así que probablemente vayan todos allá que quieran. Me encantó. Aguante la diversidad. Aguante la diversidad. Tienen la puerta más que abierta, así que son más que bienvenidos ustedes también, ¿eh? Sí. Una noche aunque sea. Obvio, por favor. Vamos a ir. Hay mensajes. Tenemos mensajes en el WhatsApp, me parece, Por acá dice, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por el premio de Ámbar, ya lo retiré, me vino de 10 para terminar el traje. Saludos, buen programa el de hoy. Va, como siempre, aguante Zapucay y Sara va, dice Ricardo Serra, que es nuestro ganador del 20.000 pesos de Ámbar. Qué bueno. Ya los leímos hace un rato. Bien. Mi madre se enoja después si no lee el mensaje. Buenas tardes, Susana, Nicolás y Ulises. Felicitaciones a Lucerito, una mini diosa. Romper Lucerito allí te estaríamos aplaudiendo. Saludos, los quiero, la mamá de Ulises. Te amo, madre, que está ahí, que la otra vez me dijo, ¿qué hay que hacer de tu traje? Trae para vamos a bordar. Y yo le dije, no, tranquilo, claro, voy a bordar. Claro, dice, no tiene tiempo porque tiene que hacer el la traje. La suegra de todo corriente. ¡No! ¿Cómo que la suegra de todo pero corriente? Pero porque todos morimos, me incluyo, por ser su nuera. ¿Sí? Era de uno solo, sí. Pero bueno, ya pasaron bueno, cosas. Ya está. Bueno, ya fue. Vamos a la pausa, señor director, y enseguidita volvemos. ¿Ya viene enseguidita? El señor Hugo Fernández de Samba Total, coordinador de vestuario, por favor, de Samba Total y de Arandueles. Ya volvemos. Somos todos correntinos, somos todos carnaval. Te invito a sentir como mi tradición llegó, cantando con fuerza y con amor. Pura garra, sos mi pasión.
suda mi camiseta, no me pierdo un ensayo. Esta es mi familia, donde están mis amigos, los colores que amo. Llevo esa puca y en las venas y con mi batería orgulloso y canto. Ven a bailar que está sonando. Sonando Zapucay, al ritmo de la poderosa Zapucay, de azul y naranja, el grito del alma, soy de Zapucay. ¡Arriba, arriba, arriba Zapucay! ¡Ale, ale, ale Zapucay! Como cada verano voy a brindar con mi Zapucay, que no puedo explicar. Hermoso sentimiento el que me invade al desfilar. Se me infla el pecho al escuchar tu nombre, por eso grito, soy de Zapucay. Yo soy de Zapucay. Yo soy de Zapucay. Porque mi sangre es del gallo y no me voy a cambiar. Yo soy de Zapucay. Música, Arandú, me qué encanta. Bueno, qué bueno, mucha sí, música y muy linda este año. No sé, Nico, vos sí. Qué decís, ¿estás escuchando todo lo que estoy te vamos pasando? Todo, vengo así como opinando tranqui nomás por el momento. Sí. Que quiero ver en vivo. Sí. Quiero ver el vivo después, a ver, para poder dar una opinión así más copada. Esta noche en vivo. Porque, sí, por eso me voy a ir a ver esta noche el ensayo de la Vera. Porque grabado suena una cosa, uh-huh. Y en vivo suena otra. Sí. Y hasta ahora los grabados, o las cosas grabadas de Arabera, por ejemplo,
no me acuerdo quién decía el otro día, me parece que fue Ana Paula Bonfa, que dijo ella, que opinó exactamente lo mismo que decía yo, que las voces femeninas no se escuchan. Sí, es verdad. Que viene muy, parece el corito, se escucha muy por debajo de las voces masculinas, que ya va haciendo tiempo que las voces femeninas se vayan escuchando un poco más. Entonces quiero escuchar a ver en vivo, después en los carros de sonido, cómo suenan las chicas, a ver, porque hasta ahora todas suenan por debajo. Muy bien, bueno, pero muy bien. Yo quiero saber más que eso, quiero saber lo que Nico tiene. Esa carta, mira. Nico, contanos un poquito lo que se pueda para que no se enoje la gente de esa puerta. Ahora que no está Néstor, puede cortar un poco nomás. Sí, por favor. Se van a enojar igual, de todas maneras. Bueno, adelanto, adelanto, a ver qué sabes. Un adelanto es que la historia viene por el lado de una abuela. Una abuela que le cuenta a su nieta la historia, su historia de joven, digamos. Estamos hablando del show de Zapucay. Viaje, sí. En este gran viaje, donde la abuela va a contarle a la nieta su historia, cómo fue su gran viaje cuando era joven. O sea que va a haber una persona grande, una persona adulta en teoría, contándole a su nieta su historia, digamos, de ese gran viaje. Va a haber una persona joven representando a esta abuela, y ahí se suscita una especie de romance con quién sería el personaje principal, que creo que es Feche en este caso. Ah, de vuelta. El show también fue Feche. Es el maquinista, digamos. Exactamente. ¿No? Ah, mirá, viene por ese lado. O sea, esta va a ser una pasajera que en sus viajes, Morbosa, en este gran viaje, se va enamorando y se va teniendo una especie de relación con el maquinista, y ella le cuenta a su nieta todo esto y va transcurriendo así el evento. Ay, qué lindo. Eso lo vamos a contar por ahora. Muy bien, me encanta porque Zapucay siempre nos enseña muchas cosas en las historias, y nos lleva por ahí a nosotros que trabajamos en los medios a investigar, a ver si fue así o no fue así. Por ejemplo, el trencito económico, sabemos que salía acá de cerca del puente, ¿no? Y llegaba hasta Burucuyá. Burucuyá, claro, era la última parada. Muchos puntos del interior, muchos puntos del interior, pasaba hasta por Santa Ana, bueno, ustedes saben, el hospital, acá el hospital Llano, era una de sus paradas también, para dejar la carne y la verdura. Así que, no, va a estar muy bueno. Tiene mucha tela para cortar Zapucay con su gran viaje. Y bueno, contar esto, tren económico que pasaba, como decíamos, por todos los puntos del interior de la provincia. Por lo pronto ya sabemos esto, ya lo podemos contar, esta historia. De a poquito vamos a ir adelantando, ¿te parece? Vamos adelantando de a poco las cosas. Esta abuela que le va a estar contando a su nieta su historia de amor. Qué lindo. A través del gran viaje. Qué lindo. Déjame mandarle un saludo a mi trío de Araverá, que nos está viendo. La señorita Agostina y el señor Diego Cristaldo, que ahí mirá. Sí, ahí con su niña nos están mirando. Hola. Ay, dice, dice que el tío Ulises dice que ya dice, porque ya me ves tanto. Y también dice la tía Susana. Porque yo soy la única tía que tiene. Exactamente. ¿Eh? Así que un saludo a los chicos, nos vemos anoche. Saludos también a Enrique Maldini, que dejó muchos saludos para Moria. Un beso grande. Saludos a la familia también, a Paolo, por supuesto, que otro sobrino. Viste que yo voy teniendo sobrinos por todos lados. Pueden mandar una tenaza a decirle. Ah, obviamente vamos a volver. Sí, ¿no? Pero ya así tenemos a nuestro invitado en el piso. Sí, qué nivel, lo conseguimos, lo conseguimos, señora, señora. Anduve todo el año para tratar de tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido al coordinador general de Arandú Beleza y de Samba Total, con los vestuarios espectaculares que han salido el año pasado. ¿Cómo le va, señor Huguito Fernández? Hugo, genio. Huguito y esa alta. Sí, señora, que es altísimo. ¿Cómo estamos, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes a toda su teleaudiencia, que es mucha siempre, y es lindo esta parte. Siempre se lo dije a Néstor, que siempre el carnaval empieza cuando empieza todo el rum de los medios también, así que tienen que ver con esto, tienen que ver con la movida carnavalera. Todo el mundo se va enganchando, parece que cuando ve toda la movida arranca, la gente se engancha mucho más. Claro, así que feliz, feliz y contento. Huguito, bueno, contanos por favor este gran desafío que tenés, porque yo creo que uno de los más difíciles es el tuyo. Coordinar y que salgan todos bellos desde el primer día y pelearte con todo en el camino, eso es lo tuyo. Es una tarea bastante ardua, es cierto. Pero por suerte, muy contento con ambos proyectos, así que ambos están marchando muy bien para estar listos para el 26. Siempre te asusta un poquito más cuando la fecha es en enero. Uh-huh. Es una cosa distinta cuando el carnaval te dicen arranca en febrero. Creo que tenemos como un tiempito más,
pero bueno, ahora estamos a contrarreloj en muchas cosas, pero siempre llegando. Es parte del carnaval, pero yo sobre todo quiero saber cómo haces vos, Hugo, a la hora de decidir tomar tanto trabajo de carnaval. Porque no solamente estás acá, sino que también estás en el interior del Chaco. Así que me parece que nos cuentes un poco cómo haces tomar esta decisión y cómo te organizás sobre todo. Yo, como lo dije siempre, logré hacer de mi trabajo lo que me apasiona. O sea, soy un afortunado en esta vida de trabajar de lo que me gusta, de lo que amo hacer. Así que le busqué la vuelta hasta encontrarle. Arranqué desde muy chico, desde muy, muy, muy chico, a soñar con lo que era el carnaval, a digitalizar lo que era en mi cabeza, lo que iba a ser mi futuro y ese tipo de cosas. Hubieron muchísimas veces que intenté bajar los brazos, obviamente, claro, porque el carnaval correntino en ese punto es bastante ingrato. El trabajo de las personas que por ahí agarran y intentan trabajar de lo que es el carnaval. Yo debo ser uno de los pocos coordinadores generales que son pagos dentro de este carnaval, y hay muchísimos coordinadores. Es algo que tendría que reverse como para poder tener una mejor función en cuanto a lo que sea el trabajo. ¿Cómo me organizo? Organicé mi año completo, siempre organizo mi año completo, dividido en los fines de semana o las semanas que trabajo con cada una de las comparsas o las agrupaciones en las que estoy. Y así me fui armando, o sea, hice de mi vida lo que amo, literal, el carnaval. Y eso es lo que capaz que te pasa, bueno, no quiero ser autorreferencial, pero a mí me pasa con el periodismo, que vuelvo a mi casa cansado y digo, vuelvo cansado, pero hice lo que me gusta. Capaz que eso te puede pasar a vos, ¿no es cierto? Totalmente, yo creo que uno hace lo que le apasiona, como digo siempre, todo afortunados, trabajo. Afortunados, porque todo trabajo tiene su lado negativo. Esto puede ser muy atractivo de ustedes sentarse a hablar en una radio, pero nadie sabe todo el trabajito que viene detrás. Que alguien te diga que no tantas veces, por ejemplo, sí, totalmente. Como bueno, Hugo. Ese es el trabajo de la productora, ¿no? Del productor, claro. Que yo le decía, justamente anoche te dije, ¿no? Anoche le tiré uno que... Uli, le digo, bueno, Uli, viste, yo siempre bajándole un cambio, ¿no? A mis compañeritos le digo, ese es el trabajo del productor, para eso existimos, porque no pueden ir al choque, no, ¿viste? Totalmente. Si no vas a conseguir ninguna entrevista, si te no, este es un agrandado, no podés. Es que esta dupla estuvo organizada, te juro, porque yo soy el que, no, porque tenemos que hacer tal cosa, el ansioso y el que quiere todo ya, y eso es como, pará, tranquilo, ya te va a responder, ya te va a decir para tal hora. Claro, la verdad es que sí, por ese lado está bueno. A los que están viendo, tienen la posibilidad de verte, Lenor, en este momento, estamos viendo Samba Kids, que fue... edición 2023. Pero fue impresionante el impacto que tuvo Gaby Fofoy Miliki al ingresar en la pasarela del carnaval en el 2023. Huguito, bueno, contanos de diseñarte. Diseñarte, el equipo de diseñarte está a cargo de lo que sea la parte de diseño y de temática de puesta en escena. En este caso está Mario López, Dieguito Espinosa en los diseños, que ambos estamos, en ambas comparsas estamos todo el mismo equipo. El hermano de Mario también está, Raúl, forman parte de diseñarte. Yo me sumo a ellos, como lo dije una vez, por pedido de ellos me sumo a las comparsas. Y así vamos armando el equipo. Claro, porque también esto, ¿no? Por más que vos hagas un excelente diseño, y le habrá pasado también a Horacio Gómez, a Mario Zorrilla, sí, ellos hacen un diseño, ¿no, Nico? Sí. Y después el problema está en que te sigan el diseño. El diseño, las dimensiones del diseño, que lo lleven a la realidad, que no es fácil, Hugo. Y ahí entra Hugo, así, mira, vestido de Superman. ¿Me pones este esgalón o no? Seguro. Me parece que venís con con ese carácter, ¿no es cierto, Hugo? O tranquilo. Yo creo que tenés que ser un poquito duro, un poquito rígido en algunos sentidos. Está bien, o sea, tampoco es que soy el logro, no. Pero intento por lo menos que se respete. A mí me gusta muchísimo, desde que trabajé con Horacio, antes de trabajar con Horacio, inclusive, como es, me gusta mucho respetar el diseño, porque es una cosa que yo admiro demasiado. Yo no soy diseñador, no quiero serlo tampoco, no me sentaría nunca a hacer una carpeta de diseño, lo habré hecho alguna vez, pero por hobby allá en San Roque. Pero el respeto que le tengo a la carpeta de diseño me cuesta muchísimo después no verlo en el corso. Sí. ¿Entendés? Ese es un trabajo que le propuse a Arandú. Por suerte, Shirley y Nieves combinaron rápido con nuestras ideas, con las ideas del equipo. Y ellas también tienen esa visión de que si yo te muestro en un papel algo,
modificar ese algo es como faltarle el respeto a alguna cosa. Entonces eso intento muchísimo. Hay cosas que obviamente intento ser flexible por el hecho de que estamos en una realidad completamente distinta para el carnaval. Estamos atravesando una de las crisis económicas más grandes del país. Qué difícil. Y todo lo que tiene que ver con los materiales se han ido a las nubes. Pero en esto quiero hacer un punto aparte porque creo yo que los comparseros otra vez, nuevamente, rescatan al carnaval correntino. Eso es algo que se tiene que valorar, es algo que se tiene que hacer ver. El comparsero nuevamente, de donde sea, porque he visto gente que ha hecho rifas, ha hecho cosas de donde esté, va a presentarse lo mejor posible y va a rescatar nuevamente al carnaval correntino, más allá de lo organizativo, más allá de todo lo que sea, lo que tenga que ver con la parte del circo que le llamo yo, la puesta en escena y todo eso. El comparsero este año, con el sacrificio que está por entrar, es loable, es algo que se tiene que aplaudir y se tiene que reconocer. Bueno, Samba Total viene con el tema Samba Total es Music Hall, una aventura teatral, es un tributo a Dionisio Soler. Está la idea de la propuesta de los chicos de Diseñarte para Samba fue homenajear la memoria de alguien que yo creo que hizo mucho por el carnaval correntino. También hay mucha gente que se merece un poco de tributo, hay muchas personas que fueron parte del carnaval. Y está bueno, es una linda idea. Tiene que ver con una aventura musical, una aventura con una visión que tenía Dionisio sobre lo que era Samba Total, una especie de puesta en escena de teatro que van a ver en el Corsoro. Qué lindo. Obviamente lo que respecta a mi parte es el trabajo del vestuario, que trabajo con las coordinadoras que ya son de Samba Total hace muchos años, a los cuales saludo, le mando un beso gigante y gracias por el respeto, porque yo me metí a una Samba Total ya armada, ya de años, de muchos años, y que hayan aceptado mis ideas y que se hayan puesto a disposición de lo que yo le podía proponer, eso me pareció fenomenal. Así que. Y en Arandú, un poco todo lo contrario, porque es como una comisión joven y vos también te sumás con tu juventud, digamos, ahí. Exacto, en Arandú es distinto porque ahora viene la propuesta en sí ha sido como muy nueva. Me di cuenta, una historia muy atrapante. Exacto. Sí, la historia es buenísima para el vestuario. Eso. Riquísimo, 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 porque todo lo que sean culturas antiguas en el carnaval queda muy bien, ¿está? Porque en el vestuario te queda bien, porque al toque vos te vas identificando. Es lo que nos pasó un poquito con Samba Kids, ¿no? Que eso yo le decía el año pasado a los chicos y a la gente de Samba. Cuando la gente, el común de la gente, el que está en la tribuna, logra identificar lo que vos le estás queriendo mostrar, entonces enseguida capta el tema. Una fantasía por ahí te cuesta un poquito más, una abstracción te cuesta un poquito más identificar. En cambio, Samba Total Kid, por ejemplo, es uno de los ejemplos que yo doy siempre como esas temáticas atrapantes. Y en Arandú pasa eso, o sea, me parece que eso va a ser el atractivo de Arandú este año, que va a ser por el lado del vestuario, que es la parte que me toca a mí, con el que puedo hablar. Así que yo creo que sí, que vamos a mostrar algo lindo. Tenemos mensajes, acá en el Facebook Live tenemos a Ivo Dardano Pitoni, dice: saludos a Hugo, un genio, abrazo grande. Ivo ayudó en el equipo también. Exacto. Mira ahí. Gabriela Verónica Kosarisky dice: saludos a todos, los quiero. Su sos la una, la señora Carnaval. Ay, Dios mío. Gracias, Gaby. Muy bien. Mirta. Estuvo anoche en el escenario, después se fue la Sole. Entró Gaby. Qué genial, Gaby. Genial. Mirta Oliveri dice: saludos al genio de mi sobri, Hugo Fernández, desde San Roque, Panambi. Yo soy comparcero por ella, porque ella me inculcó. Mira vos. Ricardo Serra, nuestro ganador, mirá, de Ambra, dice: saludos a Cristian, que me está cebando unos teres mientras estamos bordando. Saludos, Ricardo Serra. Y viva el carnaval correntino, dice Mónica Mallorca. Yo creo que viene este mensaje a colación de lo que está diciendo del carnavalero que sale adelante. Creo que sí, obviamente. Viva el carnaval correntino. Esto tiene que ser, es nuestra fiesta, es la fiesta de vos. Por eso siempre cuando cruzo en las noches de carnaval a las personas les deseo un feliz carnaval, porque es una fiesta, así como estamos viviendo ahora la fiesta del chamamé, que nos deseamos esa felicidad. Me parece que el carnaval tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Y cómo se viene el trabajo ahí en el interior del Chaco? ¿Con Panambí y con Cordialísima? O Panambí es interior de Corrientes, San Roque, de donde soy. Estoy en tiempos de carnaval, se me mezclan todo, perdón.
sanroqueño, yo soy sanroqueño, nací en Panambí. Panambí es la comparsa que me vio nacer en cuanto a lo que sea vestuario. A mí, a Martín y a Darío Arce también. Ahí estaba la chica que fue solista en Sapucay. Meli. Meli. Sí, Meli fue mi dúo al principio. Vos no sabés. La reina del dorado. Divina, la reina del dorado. Meli, mandale un beso gigante. Tiene que volver al carnaval. En realidad, de toda la gente que me escribió, tengo 800 personas para mandar saludos. Así que le mando saludos a generales a todos. No, se te juntaron todos los de Arandú y los de Zamba. Arandú, Zamba. Y cordialísima. Panambí, todos. Agradecidísimo con todos porque laburé muchísimo con todos y todo se va a ver ahora. Esa ansiedad que estoy manejando tiene que ver con el hecho de que vamos a salir a la calle y vamos a ver. A mostrar a ver qué es lo que se hizo, así que le mando un saludo enorme a todos, gracias por el apoyo, por el cariño, eso me enseñó muchísimo también este carnaval. Por ahí siempre escuchas cosas negativas del carnaval, siempre hay un tinte negativo en el carnaval, yo en cambio le saco todo lo positivo a lo que es el cariño de la gente, el respeto, tengo amigos de Sapucay todavía que me quedan de la vieja época, a los cuales ayudo y siempre voy a estar para ellos. No tengo más que agradecimientos con el carnaval en ese sentido. Huguito, muy bonito todo, diría don Néstor. Me va a tomar el espíritu de don Néstor. Nos va a mandar un mensaje y pregúntele tal cosa. Voy a preguntar yo, antes que nada. Hermosa la escuela de samba de samba total, el Sargento García, espectacular. Huguito, ¿te cumplen los talleristas? ¿Te cumplen los zapateros? ¿Te están cumpliendo? Es una época muy difícil, muy complicada, porque yo creo que el carnaval correntino creció tanto, ha tomado una magnitud tan gigantesca que inclusive se suma al carnaval barrial, ¿está? Se suma al carnaval del Chaco, se suma al carnaval del interior. Toda esa masa de gente viene a hacer talleres acá. O sea, existe muy poca mano de obra prima en ese sentido, que los talleres van tomando trabajo. Obviamente que en el momento de que vos por ahí tenés que agarrar y hacer, te sentís colapsado. Lo entiendo, comprendo. Sí tengo contacto con todos los talleres durante todo el tiempo, apuro cuando tengo que apurar y freno cuando tengo que frenar. Digo, bueno, primero sale esto, no importa, deja esto, pone aquello, sacame un tocado, no importa, deja el caderín para después. Entonces, intento más o menos acomodar. En lo que respecta a mi caso, sí, yo me siento muy contento con los talleres elegidos. Hay gente, realizadores en Arandú, que se sumaron este año con cada una de las figuras, así que ya son los que están más avanzados, Alarcón, por ejemplo, viste a la bastonerita de Arandú, el César creo que viste a la bastonera, a Sol, por ejemplo, los Arces visten a la embajadora, y así se fueron mechando. Después los tengo a la gente que siempre trabajo con ellos, que son nuevos para mí, que son desconocidos para mí, porque la verdad que no había trabajado nunca con ellos, pero sí, también todos van trabajando de a poquito, todos le intentan poner el remo de cosas, es trabajo, así que, pero sí tiene que ver con eso. Me parece que hace falta una renovación, no, sino sumar más mano a la materia prima. Bueno, la escuela de carnaval enseña en todos lados, chicos. Yo siempre destaco esto. Hay que aprovechar, que es gratuito encima. Como cuando en pandemia. Claro, pero no tiene que ver tanto con el hecho de que vos sepas, ¿entendés? Fíjate que el papel, como yo lo dije, el papel que yo hago de coordinador general, sí, está bien, tuve la suerte y sé que es, porque laburo para que sea así, ¿entendés? Pero así el trabajo que yo hago hace mucha gente, ¿entendés? Claro. El tema es estar en darle la confianza. También. Cuando una persona da la confianza sobre un taller que es nuevo, ponele vos sos tallerista ahora nueva este año, me llega tu currículum, veo un par de trabajos tuyos y ahí digo, bueno, sí, empiezo a mandarte gente, ¿entendés? Ese es el problema. Me parece que ahí está el tinte. En las comparsas también, los comparseros también tendrían que abrir un poquito más el abanico de ofertas que pueden llegar a tener o de demanda también para ver quién puede llegar a hacer mejor trabajo. En un momento se había hablado de una asociación de comparseros, artesanos y todo eso, como para regular ciertos precios también, porque tiene que ver con eso. Por ahí los que te cobran estructuras un poco más barato, más económico, son los que más se llenan de trabajo por una razón lógica. Claro, ¿está? Entonces, ver esa posibilidad, todos conocemos más o menos el trabajo de todos, ver esa posibilidad de que todo esté regulado en un rango de precio razonable,
¿entendés? Entonces eso podría llegar a ser. Ahora, quién sabe, quién te, ponele que te decidas entrar ahora. Una locura, es una locura que quieras entrar ya. Les digo a cualquiera que no. Tiene que estar muy preparado. ¿Cómo manejas el tema de las madres, los comparseros que son re intensas? Pues sabes que en ese sentido yo sí, lo he vivido, lo he padecido. Pero intento no trabajar porque generalmente trabajo con co-coordinadores, ¿entendés? Entonces, la mamá de las chiquitas, eso, yo hablo con la coordinadora, salvo caso de que ya sea irremediable la situación. Está, entonces ahí recién ponele que intervengo yo. En ese sentido, porque sí, obviamente me ha pasado el hecho de la intensidad, pero es porque uno quiere verle a su hijo bien también, claro. En ese sentido le comprendo. No, sí. Y aparte te dice, pero yo ya te pagué, ¿viste? quiero todo hecho. Claro, viste que esa es la demanda que tenés con las cosas, porque uno hace que... Yo fui comparsero toda mi vida. Uno quiere ya, o sea... Vos te vas y le llevas al taller y le decís, bueno, te dice una semana y por ahí tiene una complicación y te dice, bueno, no, te voy a sacar la semana que viene, y ahí ya te empieza a comer la cabeza de que no vas a llegar. Sí. Yo creo que si te sentás a laburar en un traje de ni bien te dan el diseño, vos tenés la posibilidad de llegar. O sea, creo que los últimos trajes, ponele que ya habrán estado hace un mes y medio, ¿entendés? Tenés la posibilidad, sí tenés que sentarte a hacer. Claro, ese totalmente, es totalmente. Huguito, felicitarte porque, les cuento a la gente, Hugo estaba en la formación de Samba Total también y era el inspector que iba de dúo portabandera. El dúo portabandera, el año pasado. Con la Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Trajo polémica también, mirá, no está dentro, pero... Todo polémico. No. ¿Pero estás tranquilo? Yo este año, vos sabés que sí, que estoy recontra relajado. Tiene que ver con que me gusta lo que veo, me parece, ¿entendés? Otros años estaba un poquito más asustado por el coso. Me siento relajado y contento porque yo siento que ambas agrupaciones, Samba estamos acostumbrados, está, porque Samba es, sin desmerecer a nadie, siempre ha sido la agrupación más lujosa que existió en el carnaval. Sí. Eso es indiscutible, o sea, cualquiera te puede llegar. Sí, vos mirabas un traje. Exactamente. Era, entonces yo estoy tranquilo con ellos porque sé en el ámbito en el que estoy trabajando y sé que lo que le propuse como vestuario está a la altura de Samba Total. Y Arandú estoy, no sé, no te podría decir, creo que se me nota. Estoy como muy... muy contento. Yo no quiero crear ni falsas expectativas ni nada por el estilo, siempre me resguardo mucho de esas cosas, pero yo creo que se va a notar el cambio, o sea, yo creo que lo van a notar. ¿Y la cuna de reinas? Sí, eso, hay un par de diosones ahí que tenés. ¡Qué impresionante! Que vos decís, bueno, que ahora ahí entendés vos la lógica del por qué. Yo venía de la escuela de Sapucay, sí, con los vestuarios más recargados, más recubiertos, más teatrales, ponele vos. Y Dieguito también, exacto, a Diego yo le decía, mira, Arandú, hay que mostrar. Sí, o sea, ahí, mostrar. Viste, si va la Lugo, va con sonirita. Y bueno, y eso por ejemplo, me costaba entender en un principio. Después, cuando empecé a ver el plantel que te proponían, vos decías, no, sí, esto definitivamente hay que achicar un poco más. Arandú mantiene su esencia, eso sí, yo ya te lo digo, ya te lo aclaro, va a mantener su esencia en vestuario, en el enredo, en todo lo que tenga que ver con esas cosas, pero va a tener un girito de historia. Que ¿qué tal las solistas? ¿Ya están casi terminados los trajes? Las solistas sí están avanzadas, son las que más avanzan más rápido en su mayoría. El de Virginia, por ejemplo, ¿ya está listo? Virginia hace con Juanma Torres, ¿puede ser? Sí, puede ser. Con él. Así que sí, ella también está avanzando con su vestuario. Después Jero hace con Mauro Robín, que también ahí hay un girito lindo de la historia que van a ver. Y después las solistas que se encargan ellas de sus trajes, creo que han aprendido un poquito de lo que es la escuela de Hugo y que van a... Vamos a sorprender. Qué lindo que puedas decir eso, que aprendieron de vos y que... No, bueno, es que yo creo que esa es la... En la vida vos tenés ciertos planes. El quedarte... Yo soy realizador. Hago trajes. O sea, este año voy a hacer uno nada más para Arandú. ¿Cómo es?
Pero si yo me quedo con eso, de qué, ¿en qué te colabora el carnaval? Solamente me voy a quedar con yo, con el gozo. Y mi interés está en el que el carnaval crezca. Como te digo, yo soy muy fanático del carnaval. Amo el carnaval. Me parece que es la expresión cultural máxima de Corrientes. Por ahí olvidada, por ahí dejada, ninguneada, quemada. Todos los males todos le pasan. Exactamente. Pero, como es... Si vos lo poquito que sabés, como le pasa a cualquiera, como sí. le debe pasar a un coreógrafo, como le debe pasar a cualquier cosa, si vos lográs que el otro comprenda, estás ayudando a que el carnaval crezca. Así es. Entonces, tener poder llegar a tener 4 comparsas con un nivel de vestuario de excelencia, me parece que va a ser, que es la finalidad del carnaval correntino, tendría que llegar a ser. Sí, Huguito, muchísimas excelente. Gracias no, por la gracias, visita. Hugo. La verdad que te queríamos tener hace rato, todo el año lo quisimos tener, Huguito. Y bueno, fíjate lo rápido que pasó, porque vine acá cuando iniciaron los proyectos, en el programa de Néstor, sí. no carnavales. Y ahora ya estamos de vuelta finalizando, sí, claro. O sea, estamos todos muy enloquecidos. Pasa volando, Solamente una cosita sí. antes de despedirme, antes de agradecerles a ustedes también, reiterar el saludo para todos antes de que me maten, sí o sí, a sí, mi familia, obvio. Que sí o sí, obvio. Ellos son mi sostén en este mundo, sin ellos no podría ni siquiera estar acá sentado, así que ellos también, a la gente de San Roque, a la gente de Fontana, a la gente de Alandú, a la gente de Samba Total, a ustedes y a todo el carnaval. Gracias, Huguito, gracias, un placer, un genio, estamos ante un genio, la sí. aviso, es un genio, es un genio. ¿Tienen mensajes, chicos, sin leer? Acá quedó uno solamente para él, que decía Milagros González, saludos, Huguito, que sigan los éxitos. La coreógrafa de Samba. Y María Nieves Garay dice, las impúdicas, no sé a qué se refiere con eso. Las impúdicas es un grupito. No. Es un comentario que salió porque presentamos un diseño que era bastante libre de cuerpo. ¿Quién será? Sí. ¿Y quedó? Libre de pelas. Quedó. Atenta la platea femenina y masculina. Chicos, muchísimas gracias. Okay. Gracias, Nico. Gracias, Juli. Gracias a todas las empresas y amigos que nos apoyan para poder hacer este programa. Nos vamos. Gracias, vamos Adrián. Gracias, Joaquín. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao. Llega el carnaval artesanal del país. 5 noches a puro brillo, baile, música y diversión. Orfeo, Carumberá, Ilusión, Unasam, Carumberacito, Orfeito.